Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión oficial con el grupo armado. Es una misión Breakpoint Episodio 1 EDESA, editada por nuestro compañero Belma. Belma es la primera misión que está haciendo en Arma 3, a ver qué tal. Ya hace tiempo, no creo que nos retransmitíamos ni nada, hacía misiones para Arma 2 bastante chulas, bastante guapas, la verdad. A ver qué tal está esa. Es de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. Situación. Altis vive uno de sus momentos más tristes. Desde hace unas horas, el FLA, el brazo militar del partido derrocado de Vasil Karagiannis, está tomando fuerzas en las principales ciudades del este de la isla. De hecho, tienen en su poder el principal aeropuerto de la isla. La OTAN, al oeste de la misma, tomó cartas en el asunto y consiguió parar y continuarán tomando ciudades al oeste, pero no han conseguido tomar el control del centro de la isla y el aeropuerto principal. Hace unos pocos días, el FLA, mediante un ataque de morteros, tomó el control del campo aéreo de Teresa. Tenía el ejército español destinado en la isla, así como capturó también al coronel, bueno, el general Urende. Nuestras fuerzas especiales de la FGNE, mediante dos operativos, consiguió destruir los morteros y rescatar al general, tomando de nuevo el control del campo aéreo. Aún así, no dominamos el sector. La OTAN tiene desplegado al este de la isla las fuerzas de Estados Unidos en el campo aéreo Almira y las fuerzas armadas españolas en el campo aéreo Férez. Al norte del pequeño aeródromo de Molos está la ONU con labores de ayuda humanitaria. ¿Vale? La colaboración con los americanos, debemos tomar en control del nuevo de la isla, devolvérsela a su actual gobierno elegido constitucionalmente en las urnas, el cual tenemos bajo nuestra protección. Se desconoce el paradero de Vasil Karagiannis, pero nuestro trabajo es debilitar al FLA y, de ser posible, capturar a sus generales para poder llevarlos ante los tribunales para acusarlos de crímenes de guerra. A ver, nuestra misión es escaramuza nocturna. Hemos conseguido establecer una cabeza de playa en la bahía de Edesa. Ese será nuestro punto de partida. Debemos despejar las poblaciones cercanas a la bahía para nuestra armada puede desembarcar contingente de tropas, nos ayuda a romper las defensas del FLA. Vamos ahí transportados por otra escuadra. Nuestro rol es ametrallador, ¿vale? Nuestra unidad de reconocimiento ha conseguido marcar en el mapa un punto de morteros que tiene alcance sobre la entrada de la bahía y un antiaéreo el cual nos impide tener controlado el espacio aéreo. Estos dos objetivos tendremos que limpiarlos. Al este de la bahía se debe encontrar algún tipo de inhibidor, ya que no tenemos comunicación con nuestras tropas cuando establezcamos la cabeza de playa. Estamos sin radio. Debemos neutralizarlos, si no, no tendrán comunicación entre ustedes. Así que no podemos solicitar ni apoyo en caso de que sea necesario, dice. Mientras el inhibidor esté activo, la radio no funcionará por ninguna emisora. Vale, nos están dejando una ruta de objetivos para cumplir. Algunos hay que cumplirlos, que son de vital importancia, y no se olviden de ninguno, sino la operación no tendrá éxito y no podremos debilitar al FLA. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos, un saludazo al Prado de Barbieri, ahí el primero, muy buena suerte en la misión, muchísimas gracias. César Torres, segundo, ¿cómo vamos, chicos? Un saludazo a todos, vamos allá, vamos a ver qué tal va. Hoy, viendo que creo que tal va todo bien, vamos a escuchar un poco el briefing, que estaban repartiendo roles y tal. Así que, nada, comenzamos. Vale, señores, es el momento. ¿Hablamos ahora o callamos para siempre? Nos vamos a ir a la fiesta. ¿Alguien tiene algo que decir, aportar? ¿Preguntas, dudas? Pelote todavía no ha hecho la numeración. Todavía no la he designado. Ahora la designo, sí. Tenéis 10 minutos ahora, ¿de acuerdo? Para realizar esto. Delegado adjunto de inteligencia, ¿me he dejado algo importante? No. Solo tener en cuenta lo que os comentaba anteriormente. Para en algunos lugares habrá que tener muy presente que habrá que cambiar banderas.
poner la de la OTAN por la CLA. Vale, pues por favor, atentos a estas indicaciones de inteligencia, ¿vale? A la hora de cambiar las banderas, aseguraos de hacer el procedimiento, el protocolo correcto. Creo que estaba explicado por aquí, ¿no? Sí, afirmativo. Está en las notas. En notas, chicos, para una revisión a notas. Una cosa extra que quería decir. Para todas las unidades, vamos a hacer cada 15 minutos, ¿de acuerdo? De forma aproximada, un informe de estado, ¿vale? No hace falta que sea que lo requiera mando. De forma autónoma, cada 15 minutos vamos a informar al resto de unidades cuál es el estado de nuestra unidad, ¿de acuerdo? Vale, yo no tengo nada más que añadir. Así que, señores, apretad los cinturones. Mando, ¿me permite una apreciación, una pregunta? Claro que sí. Parece ser que hay que llevar comida y agua. Me gustaría preguntar más o menos cuántas raciones serían aconsejables llevar. Pues depende de lo que comas, tío. Sí, ya me entiendes, coño. ¿Has venido con hambre? A ver, por el momento cada hombre va a llevar una botella de agua y una ración de comida como máximo. La escuadra de mando se encargará de la distribución de la comida. De todas formas, si alguien pasa hambre o pasa sed, recordad que si somos amistosos con la población civil, nos ayudarán con el suministro de víveres, ¿de acuerdo? También tenéis permiso, en caso de necesidad extrema, de saquear cuerpos y viviendas de las poblaciones. Eso iba a comentar. En las tiendas y kioscos de las poblaciones hay suministros. Vale, puedo puntualizar. Yo entiendo, según briefing, que al contrario de lo que acaba de decir Mando, que si ayudamos a la población civil con bebida, con agua o comida, nos ayudan a encontrarlo, a darnos posición de IEDs y enemigos. Bueno, ya siempre hay que ser Alicante amable con la población, darles comida, agua, una navaja, tipo de recuerdo, cualquier cosa. Los españoles siempre hemos ido por ahí así de buena. Sí. Claro, pero a eso, lo que quiero decir, al contrario de lo que usted ha dicho, Mando, que si que les podemos solicitar comida y agua, es al contrario, si les tenemos que dar nosotros para que ellos nos ayuden. No les des comida que llevan cerdo. Las raciones de provisión española lleva cerdo. Bueno, en caso de cualquier duda, Alicante, tenemos unos fondos reservados, ¿de acuerdo? Para este tipo de casos. Si hay que darles dinero, les daremos dinero. Lo importante es que nuestras tropas no pasen hambre ni sed. Ya sabéis cómo tratar a la población y tenéis adiestramiento de combate para sobrevivir en casos de extrema necesidad. No creo, sinceramente, chicos, que el agua y la comida sea un problema. Mando va a estar atento a las necesidades del resto de tropas. Y también importante, ¿vale? Para toda la brigada. Hay cajas de munición, cajas de víveres, cajas médicas. Se prohíbe totalmente registrar cajas, ¿de acuerdo? La escuadra de mando se encargará de los suministros, las municiones, y en caso de que alguien requiera algo a través de sus líderes, que contacte y solicite por canal 50, ¿de acuerdo? Por mi parte ya está. Pues si nadie tiene nada más que decir, vámonos, chicos. Lanzando en tres. Muy bien, señores. Mantengan la posición. Prevenidos. Aproximados. Ok,
Vale, porque lo que he entendido no os puedo dejar acercaros a la munición ni a las cajas, entonces os tenéis que aguantar. Pediremos permiso para hacer, ¿vale? Os voy a dar vuestra numeración. Somos 9 unidades y en principio vamos a tener un equipo a salto o de avanzadilla que serán el número 1 al 4. Novalio, presente. Vale, vas a ser mi número 1, hombre en cabeza, ¿de acuerdo? Número 2, Alicante. Vale, tú eres mi número 2 y vas a ir con la pesada dando apoyo a Novalio y al equipo de asalto. Número 3, Toro, AT. Presente. Vale, Toro, ¿no te veo la T? ¿O es que estoy de lado? O sea, no te lo sí, ve. Sí, afirmativo, yo desde aquí ya veo el piraña. Vale, pues Toro, directamente mi número 3, ¿vale? Copy. A ver, ¿dónde está Rufo? Que dé un paso al frente. Aquí estoy, iba. Rufo, ven aquí, que tengo un trabajo para ti. Sí. Eres mi número 4, ¿vale? Y eso es bastante interesante. Pero esta vez te voy a dar una responsabilidad. Eres el mando de la unidad de asalto. Quiero a estos hombres que cumplan la instrucción, que vayan ordenados y todo depende de ti. Cuando yo pregunte algo a asalto, tú me respondes, no ellos. ¿Ha quedado claro? Copia, Oliver. Yo entiendo que si te has ganado los galones de sargento es para algo, ¿vale? Muy bien, número 5, jefe. Porque no vamos a saber cuándo parar, cuándo no parar. ¿Dónde está el jefe? ¡Presente! Me tienes que cubrir a esta gente, eres el número 5 y cuando ellos avancen, tú con esa pesada les mantienes cubiertos, ¿vale? Claro que sí. Número 6, Perote. Número 7, el médico, el tipo, ¿de acuerdo? Número 8, de apoyo antitanque, animal. Recibido. ¿Vale? Y por último, número 9, nuestro tirador enmascarado. Nos cubres a todos, ¿vale? Copiado. Y poco más tengo que deciros, en realidad. Si miráis la hora, todavía nos quedan 8 minutos para esperar la reunión de mandos. Voy a configurarme la radio y os voy diciendo a nuestras 55.3. Entiendo que la global, que no lo he oído, pero entiendo que es la 50, ¿no? ¿Confirmáis? Vale, voy a configurarme la nuestra. Dime. Aunque Mando ha dicho que sin su permiso no podemos acercarnos, pues eso he dicho. Solicitarle, yo en mi caso, de pesada, y entiendo que jefe lo mismo, a ver si tienen alguna mochila y posibilidad de coger más munición. Porque si estamos separados de mando, muy alejado, como he visto en el briefing, puede ser un problema. Bueno, pues tendremos que esperar si corresponde y la guerra no va a cambiar si paramos un media hora. Sí, solicito formalmente también petición de munición, al menos un par de cinturones. Sí, yo lo voy a pedir. ¿Vale? ¿Dónde está? Pero tranquilos. Y revisad el tema de comida y agua. Yo revisad ahora mismo lo que tenéis de comida y agua, ¿vale? Revisad lo que tenéis de suministros médicos. La comida y agua cero. Yo acabo de comer, me lo hago. ¿Qué te lo has comido? Había hambre. Vamos a ver. No tienes hambre, no hay ningún problema. Vale, yo no tengo mochila ni siquiera, ¿vale? La mochila cero y comida agua cero. Y nos vamos a dividir en dos grupos en los vehículos también, en dos vehículos, entiendo, o ya no sé. El equipo de asalto nos han indicado dos vehículos. Que la verdad es que no. Habrá que ver cuánto cabemos en cada vehículo. Bueno, en principio somos mitad y mitad, ¿vale? 4 y 5. Entonces espero que no haya ningún tipo de problema. Ya, pero tenga en cuenta, señor, que entiendo yo que el RG-31 será el vehículo del. Tenemos aquí a mando. Perote. Dime. Lugar, es, que vamos a hacer la remuneración de la tropa por orden, ¿de acuerdo? He mandado a Manzanares, les he dicho que se den prisa, iréis luego al Macro, Calatrava y por último al Caza, ¿de acuerdo? Vale. En cuanto a Manzanares, ahí están las cajas. Lo he visto. En cuanto terminan, tenéis vía libre para ir vosotros. Vale, pues a la espera. Nos indicáis cuando han terminado. Okay. Vale, pues señores, Alicante, basta de llorar.
¿Vale? En principio en el vehículo RC tenéis que caber suficientes. Desconozco cuánto van ellos. Cuatro hombres vais a caber en asalto. Es que yo entiendo que la RC será el vehículo en segundo, ¿vale? ¿Y? Pues tenéis que caber ellos más cinco de vosotros. Bueno, no creo que quepan tanta gente. En RC caben 6 y 2. Depende cómo haya distribuido a sus unidades. Así que nada más, señores, cuando nos den permiso entraremos. Si alguien no cabe porque ellos han distribuido de otra manera, no os preocupéis, que nos moveremos uno de mis hombres, el número 5, que en este caso es jefe, irá al primer vehículo principalmente. ¿Vale? A la espera, las cajas las tenéis detrás mío, no hay más. ¿Vale? Capitán, dime. Me informa Mando que la playa no está asegurada, o sea que si pueden, mientras esperan a remunerar, si toman, giran la carretera para que no seamos emboscados, mejor. Eco, nosotros, ¿no? Que es nuestra línea de salida. Eco, vosotros, y ahora mandaré a Manzanares al otro lado. Vale, me acaban de decir que me iban a entrar en la munición, no veo a nadie en la munición, es por si voy ahora o no. Pues si ha terminado Termi, si podrá. No lo sé, no ha comunicado. Vale, ahora le informo. A ver, chicos, pruebas de comunicaciones. Si alguien no me ha oído, que me lo diga. No, los demás. No hemos oído. No tenemos radio. Claro, no tenéis radio. No tenemos ninguno. Vale, está inhibida hasta que tomemos aquella torre. ¿Veis allí la zona? No, el RC-31. Allí todo recto. Aquella antena. Aquel de allí es nuestro primer objetivo. En la zona tenemos que localizar un ordenador. 55.3, ¿no? Para cuando tengamos 5.3, sí. Remunicionar vosotros, avisar después al Termi cuando terminéis. Rápido, luego os quiero a 50 metros carretera rumbo 100 cubriendo la zona. ¿Vale? Copiado. Ahora sí, tipo. Jorge, tú tienes que ir a por el RG que está allí en rumbo 220 y traerlo y ponerlo detrás del Piraña. Las verduras. Rapidito, algo de médico. ¿Alguno ha visto alguna mochila, por cierto? Sí, en la caja grande aquí, señor. ¿Dónde en la caja? Aunque sea pequeña. El RG es otra cosa más gorda, ¿eh? No veo munición de la. De la ametralladora Alicante. Tiene que ser porque no hay más, no sé. Joder, esta mochila es enorme, tío. Si veis. ¿Qué malo decís? Te aviso, jefe. Voy a coger una más pequeña. Aquí hay comida y bebida, ¿eh? No cogemos, ¿no? O si cogemos uno a uno. Algo. Porque si no. Aunque sea para distribuir. Pero entonces falta también un. Hay un banda artillado y el RG tendría que estar artillado también. Está en versión anterior, supongo. Sí, puede ser. ¿Esa gente por qué está escarbando ahí? ¿Está el capitán por aquí? Negativo, que yo sepa. Las cajas. Hablando de eso, ¿no? Para coger material médico. ¿Tú tienes? Yo tengo alguna venda. Pero... Vale, Lima. No hay, ¿no? Munición. No hay ninguna munición. ¿Algún torniquete? Pues, lo siento, señor. Jorge. Dime. ¿Tú estás encargado de los vehículos? ¿Sabes si hay munición de la para el MG4? No tengo ni idea. 5.56, pero vosotros estáis encargados, ¿no?, de los vehículos. Sí. A ver, en el Piraña hay, pero en mí... Sí, vale, verdad, que ustedes venís con nosotros. En el Piraña he soltado yo mis cargadores. Ahí... No, mira, yo no llevo ninguno encima, ¿eh? ¿Tú llevas el MG también? Sí, y nosotros somos dos MG en la escuadra. Hay 8 cargadores para los dos. Quiero decir, no hay mucho, ¿eh? Pero, o sea, el que está en la Piraña es de vosotros, ¿no? El que teníais encima. Vale. Vale, yo lo que he hecho es soltar a los míos para ir más ligero, pero que... No, de munición van los vehículos pelados. Ahora pediremos de llevar algo. Va, es que no hay más munición. En el Piraña
Yo suelto a cargadores míos y hay 8 en total. Pero que es que yo suelto los míos. Eso, pero son tuyos, que no es que esté el pero los 8 no son míos. Había 4 antes. Ah, vale, es lo que digo. Pues vamos a tener que dividirnos, ¿sabes? Porque solo llevabas 2, ¿no? Yo llevaba de inicio 3. O sea, más el que llevas, ¿no? En el arma. Sí, yo llevaba 3 y el del arma. Creo que somos 4 ametralladores, ¿no? Yo llevo 2 cargadores, ¿eh? Más que yo encuentro. ¿Hay algún otro ametrallador aparte de nosotros? No, somos 4 entonces. ¿Podemos coger uno entonces? Sí, en principio sí, a ver, yo siempre que tenga. Yo tengo 3 en total. Claro, 3 en total. ¿Y habían 4 extras? Vale, pues vamos a ver. Ale, lo que hay. Aleco, al muro, señores, a la altura del. 1-3-0. Vale, cojo uno solamente entonces y ya está. A ver, hay 8. Yo cojo 2, ¿vale? Me quedarían 6, con lo cual tendríamos uno para cada uno y sobrarían 2 para el caso de necesidad. ¿Ok? Vale, yo cojo uno, que coja Alicante uno y vosotros también uno. Ya quedarán ahí unos extras. Cada uno encima. Claro, sí, perfecto. Vale, gracias. Vale. ¿Has cogido no uno, Alicante? Pues dentro del vehículo coge uno, un cargador y ya está. Es lo que tenemos. ¿Sabes? Jefe, hay 5 ahora mismo. Lo que pasa es que no podemos cargar más porque no tenemos sitio, ¿vale? Nosotros sí tenemos sitio. Pero después, si hace falta, pues nada, cogemos el segundo vale haciendo falta. Yo te iría por delante, ¿tú? Alicante. Y el uno era Novalio, creo, ¿no? Sí, Novalio. Estás preguntando. Vale, ya está, gracias. MI8, es decir, es ruso, es helicóptero ruso. Esta mira no es una puta mierda. ¿Damos orden ya de remunicionado de algo? ¿Se oye algo? Ya, digo, pues si no lo grabamos, no sé. No. ¿Con qué clan jugáis? Estamos con el grupo armados, Mahugamer. Sí. A ver si tío, pero es lo saco que a ver si puedo apoyar. Ya son las 7 días, ya sabía yo que esto no iba a ser. Eso vaya a traer el RG. Antes hemos visto por la zona del primer objetivo un MI8. ¿Al margo presente? Afirmativo, sí. Vale. Equipo de asalto, 4 hombres al muro de la izquierda, a la izquierda de la carretera, cubriendo el sector del muro del norte y el eco. Venga. Equipo de apoyo, mantener estos en los sacos, cubriendo el este y el sur. Hay un ligero retraso, según informa Mando. La reunión, que era ahora, se ha aplazado. Ok, hay un MI... avisarán cuando se produzca. Hay un helicóptero MI8 dando vueltas, ¿vale? Ahora mismo debe estar por el sur. ¿En qué rumbo? Sur, y estaba yendo de este a Whisky. No lo veo ya. Lo veo. Está, lo tienes ver, que ver. Ah, vale, visto, cierto. 220. A ver si lo puedes apartar un poquito. Está yendo muy lento todo el rato. Ha ido desde el norte. ¿Vale? Esperemos que no vaya más. No, es de transporte. Voy a coger algo más de munición porque al final he soltado mi bolsa. Margo, mantenemos. Vale, también aquí hay 6. Vale, pues hay 6 en el. Aquí hay cargadores para el equipo. 6 vale. En el Piraña, 6 aquí. Señores, nuestro primer objetivo es un objetivo fortificado donde veo un Ural. Y 6 aquí, vale, hay 6. Hay 6. Varias posiciones defensivas. ¿Quién está gritando? Tenemos 2 aquí.
hacia el oeste 260 y tenemos uno ahí camuflado. A ver, las dos pesadas, chicos, tenemos cargadores en los tres primeros vehículos, ¿vale? Seis en cada uno, así que no creo que tengamos problemas. Si nos separamos, sí. ¿Los pillamos de una vez o...? Si es que yo no tengo ahora mismo mochila siquiera. Si tú quieres pillar alguno, píllate alguno, pero... Yo voy a pillar uno más, así... Si te cabe, pilla uno. Sí, sí. Vale, no creo que nos separemos, pero yo ahora mismo que no tengo espacio. Avisa a Alicante. Valtor. ¿Alicante? En el arsenal hay mucho. A la izquierda, en el muro. Vale, pero no nos ha dado orden todavía de ir a... ¿Alicante? Sí. Así ya uno más, ¿vale? Preguntarle, porque están entrando, no hay comunicaciones. Podemos pillar uno más, tú también deberías. Sí. Guárdalo en la mochila por si acaso. Sí, pero no tiene varias posiciones. Sí, pero me olvidé qué tornillo había que darle. Sí, pero color bosque, color aquí. Fíjate, justo hay una. Varias posiciones con. No, no es de la forma. El tornillo que pone mayúsculas. Barra inclinada del numérico. Con mayúsculas, eso te iba a decir. Esa. O control barra inclinada del numérico. Sí, sí, sí. Okay. Se lo pone a un lado y ya está. Sí, no, pero es que en otras misiones era con el menos. Ya, aquí, bueno, cada, según el arma. ya bueno. Está, así lo tienes para variar. Sí, listo, listo. Distancia. Pero te... Gracias, chicos. Dime. Vamos a ver. Te tienes que distribuir tus hombres entre el Piraña, ¿sí? y el RG. Entonces tenemos que ir a lo del... Vale, el Piraña lo tengo aquí y el RG ahí detrás. Vale, este. Tengo 4 y 5. ¿Va bien? Sí, yo creo que sí. Yo iré delante porque no hay radio en el primer vehículo. Vale. Y yo creo que lo mejor es más o menos y hacer observación y si podemos hacer fuego efectivo ya. ¿Desde aquí? ¿Quieres decir a vosotros? El punto negro que he puesto en la colina que hay a medio camino. Vale, de hecho se ven unidades desde aquí. Lo único que si me permites desplegar mis unidades, mucho mejor. Se ven unidades, decir, pero si allí tú te mantienes ahí tendrás fuego, pero yo puedo avanzar y hacer un asalto. Bien, ¿y dónde quieres que os deje? En el punto negro nos puedes dejar y nosotros bajamos a la playa y en ese momento podéis ir diezmando. De hecho, si lo miras la posición en 140 o 135, se ve incluso que tienen ahí un vehículo, varias posiciones, vamos, se ve desde aquí. Hay unidades enemigas, ¿eh?, en la zona. Cuento dos búnkers, derecha e izquierda, una torre principal, una torre secundaria, un mural. Y al menos dos unidades en la torre principal, una unidad en la torre secundaria. Lo otro ya no lo veo. Pues mira, lo que vamos a hacer es... Yo os voy a dejar justo antes de estar en esa colina, antes de ir al punto negro. Paramos ahí, desembarcáis, ya vosotros supongo que movéis un poco el sur. Vale, ya sí. Nosotros vamos descrestando y abriendo fuego. Vale, si me das tiempo, si no es necesario, podéis esperar, me posicionaré. Marcado en mapa el punto PB. El objetivo es el ordenador y la antena. Justo antes de tu ruta trazada. Vamos a hacer convoy, ¿vale? A las dos unidades juntas. ¿Habéis oído, no, chicos? Punto Papa Bravo. ¿De punto? De hecho, nuestro objetivo está a la vista. En esa colina que hay delante nos dejarán. Iremos un poco a la derecha para no enfrentarnos, para poder también subir al mismo nivel, pero hay una valla a la derecha y una casa derruida. Pero es de Arcasil. Sí, Arcasil está ahí detrás. Vale. Arcasil, ¿estás aquí? Arcasil. Está en el RG. Negativo. Jorge, ¿dónde está?
Aquí. Pues déjame ver los prismáticos, me han dicho. Espera, espera, voy a mirar lo primero y ahora te lo paso. Ah, aquí está, pero qué joder. Vale, chicos, tenéis asignada la tarea probablemente la más importante. Tenemos un hombre. Que destruyamos el FOP y la. No han dejado, tío, ni no tendremos tío, la. Puede ser si hay la, seis cajas de. ¿Más unidad? Ni una venda, tío. Ni una venda. Entonces, dado que ya estáis listos. Nada, cero. He llegado y no había venda en ninguno de los segundos. Buena suerte y en cuanto completéis el objetivo. Porque uno se quiere momificar inmediatamente. De acuerdo, estaremos a la escucha en 5-0. Madre que sí. Me parió. Eso pasa por llegar a lo último. Llegamos a lo último, no hay venda. Muy bien, procedemos. Hay que llegar siempre primero. Pero, tío. Vale. Venga, pues embarcar. Pero lo que hay en la equipo casa, de apoyo. Al RGI. 4-7. Embarcar detrás de cada uno. Vamos, 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 chicos. Al RGI, lo tenéis aquí detrás. Está Jorge por ahí. Ah, dejado. Ah, no, por aquí no. Equipo de asalto. Embarcar en la orden. Pafiro. Jorge, aquí no sé dónde carajo. Jorge, dime, dime. Teniente, ¿tiene hueco en la mochila? Aquí estoy. ¿Para? ¿Lleva botella de agua? Sí, he cogido. ¡Hostia! ¿Por dónde se entra? Porque me he metido al artillero sin querer. Jorge, dime. Arcasil, mis hombres ya están. Faltan embarcar los últimos. Que nos sigáis y vamos a desembarcar a esta gente antes de llegar al punto negro. Está. Que he marcado... A medio camino, en la colina, antes de llegar. ¿De acuerdo? Vale, embarcado. Vale, os damos 20 metros. Veis 6 y 2, señor. Y de hecho, lleva hasta un artillero. Lleva 6 y 3. ¿Dónde está Alicante? Que le voy a dar un cachete. Aunque lo tengo en asalto, ¿no? Alicante, sí, afirmativo. Lo voy a hacer volverles todos los manuales de nuestros vehículos. A lo mejor lo envío otra vez a Toledo a que pase la instrucción de infantería. No, mejor que no, porque ahí está la Academia de Oficiales. Lo enviaremos a Zaragoza. Esto de aquí. A ver. Venga, embarcar todo el mundo, nos vamos. Gur, exacto. Marcus, la venga. Yo me he tenido que venga, rápido, hombre. Aquí me falta un hombre. Ah. Yo... ¿Este que es enmascarado? ¿Qué está yo estoy delante de copiloto. ¿Eh? Yo aquí, espérate, que tengo... Saco de aquí de la chistera un conejo. Bueno, ¿este bueno. Es Jampo? Jambo, tío, ¿no tienes calor con todo esto? Tipo, he dejado material. Está fresquito, está recién regado. Perdona, que huele un poco, tío. He dejado bastante material médico. Sí, lo estaba viendo. Si yo me lavo, el enemigo huele mi champú. Ya, pero por eso nos tienes que putear. Te aseguro que va a oler más tu hedor que tu champú. ¿Pero qué sois, damiselas que van a una función de danza o qué? Sí, por lo menos intentamos ir sin apestar, tío. Champú, dice. Por eso el enemigo cuando pase a mi lado dirá, hostia, pues me estaba preguntando, ¿a qué huele, tío? ¿A qué huele? ¿Quién va a dar? Si huele ya mierda, jamás, tío. Hay un arma tirada en el vehículo de atrás. Marco, Rafa, ¿vamos a poner el taller? No tenemos vale. Comunicaciones, así que no os alejéis demasiado. Marco está ¿vale? Dentro, ¿verdad? Vamos a avanzar por la costa, en desnivel, hacia el sur. Para encarar la posición enemiga desde claro, el sur. No me puedo cambiar. Tendremos el apoyo del Piraña, que tiene una buena capacidad. Y este vehículo, el RG, también tiene un artillero. El tema es que no tengan nada pesado allí. Que no hayamos descubierto. Si paras, me bajo y a lo mejor me meto dentro del artillero. Pero es que no, el artillero está vacío. El artillero está vacío. Un segundo, es que hemos perdido mando y no quiero dejarlo tampoco a la deriva. Debería de cogerlo ahí. Yo sigo los primeros. Negativo, negativo. Ya vamos a ir a la derecha. Eso es responsabilidad de Calatrava. Mira, desde aquí se ve bien la pantalla de artillero. Menos mal que llevo el casco, tío. Me da con el techo un golpe que te cagas. Ya, pero ¿qué hacemos? Hostia. ¿Quién es el conductor? ¿Por qué no me han metido, Marti? Como para sufrir de hemorroides. ¿Pero por qué meten al borracho? Espera, salgo. Ya, creo que ya estamos, ¿no? ¿Estamos? ¿Permiso para desembarcar o sí? Un segundo. Han cambiado de artillero.
podéis desembarcar, chicos. Dos metros después, venga, fuera. Hostia, cuidado. Para el motor. Sí. Ahora, tú puedes subir de hacia arriba y hacer observación. Con cuidado, uno, bajando okay. Un poco el nivel. 1-7-0. Y si ves que se complica, 1-6-0. Según lo que tú veas. Vámonos, nena. 1-7-0. 1-7-0. Falta uno de vosotros. Al marco, joder. Este otro lado. Venga, 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 vamos. Vamos, vamos, que ya estamos moviendo. Animal, atrás. Cuidado, que ya tenemos el visual. Voy detrás de todo. Pero no lo asumí mucho, no sé si te voy a dar. Voy a adelantarme, voy a adelantarme. Rufo, ¿me escuchas? Sigue, sigue, sigue. Vale, ves esa casa arriba de la montaña Under Ruinas. A la derecha la antena. Rumbo aproximado 150. Sí, visto. Vamos, como que tiene hasta un sendero para subir allá. Allí quiero llegar. Y rapidito, por favor. Antes de que nos descubran. Desciende, playa, derecha y arriba. Venga. Vale, vamos, chicos. Las rocas son tu referencia. Después de esos dos cúmulos de rocas, arriba. Agachados si puede ser, pero ligeros. Jefe, delante mío. Ahí voy. Vamos, vamos, vamos. Ya estáis tardando. ¿Pero de qué promoción sois vosotros, coño? Jefe, delante mío. Aquí está. Nada de darse un puto baño. Vale, jefe, sobre todo cúbreme a esta gente. No te alejes mucho porque no tenemos comunicaciones, pero si ves que ellos se meten en un sarao, plantas eso y les cubres su avance. Ok. Está habiendo edificación a izquierda. Tus líneas de fuego, ¿vale? No quiero... que les des ningún beso. No, no pasa. Baja esa arma, Rufo. No, no. No te va a ir. Pacho. Nos hemos puesto dos cargadores, ¿eh? Y estamos más pesados. Cubierto más o menos. En el RG había cintas, para las GMG. Ya sí, pero hemos dejado. Solo dos hemos cogido para repartirnos con nosotros. Alicante, ¿tú tienes espacio en tu mochila, Alicante? ¿Qué? ¿Tienes espacio en tu mochila? No. Yo tengo algo de espacio, ¿eh? Venga, joder, que os pesa el puto. Vamos, 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 a prueba un poquito el paso, chicos. Por la costa, venga, hombre. No da vergüenza que vuestro comienzo pase. Vamos, vamos, vamos. Que sí, que ya me lo sé, que pesa mucho la pesada, ¿no? Sí. Está disparada, sí. He dicho entre las dos piedras, pero bueno, da igual. Arriba. Sí, arriba, señores. Sí, sabes dónde. Están castigando la posición para que esté blandita cuando lleguemos nosotros. Nuestra referencia es esa piedra que tenéis exactamente en 140, 140.
partir de ahí buscaremos la costa y a la izquierda. Venga, 2, 3, 4, 5, 5. Aquí. A ver si se carga la antena de una vez. Recordad, puede haber patrullas, indica Lima. Cuidado, chicos. Prevenido, todo el mundo prevenido. Pueden haber patrullas desde la casa, la cota, hacia el enemigo. Despacio, prevenidos. Fuego a discreción. Tenéis permiso para abrir. Ya hay movimiento, Después de la que salió. Parte sur. Hay movimiento por fuera. Humo verde en la casa para que no... Cuidado, cuidado que disparo por. Permiso para abrir fuego, Lima. Afirmativo, permiso. Equipo asalto al búnker por la izquierda. Franqueando por la izquierda. Despacio, os cubrimos. Izquierda, despacio. Si veis unidades, sobre todo apoyo. Cuidado, ese salía por la derecha. A la izquierda. Voy a la derecha del muro. Ese sombrero ahí delante. Es marcado, te quedas aquí. Médico. Copiado. Aquí también. Dime. Te quedas aquí, jefe. Sí. Papi. ¿Estáis aquí, no? Sí. Vale, no es más. Voy a ir a meter posición de tiro. No, me tengo que adelantar un poco. Vale, pues ponte a la izquierda, que la derecha. Cúbreme el muro derecho. Sí, sí, está cubriendo el muro derecha. No los veo, ¿Tenemos otra unidad aliada subiendo también? En teoría, ¿no? Vale. Si no han avanzado con los vehículos. Pues esos tiros eran enemigos entonces. ¡Sale del medio! ¡Contacto, contacto! ¡Por el medio, vale! ¡No lo veo! ¡No te tires en medio! ¡Quieres hacer! ¡Abatido, abatido! Joder, casi le vuelo la cabeza a la T. Pongo a gritar, estoy a la derecha, cubriendo derecha. Pues casi le vuelo la cabeza. Buena. Granada. Dos hombres, uno y dos, izquierda, tres y cuatro, derecha, con cuidado. Y a la izquierda, ¿quién va? Cuidado, no son en el búnker, sino después del búnker, ¿vale? Camión, pueden estar... Estoy abriéndome un pelín hacia tu derecha, ¿vale? Estoy aquí. Descubro si algo sube. Retaguardia, estaba subiendo uno, está batido.
tenemos delante. Venga, asalto, contenedor. Pares derecha y pares izquierda, mirando hacia la torre. Cuidado que venían desde esta guardia, ¿vale? Copy. ¿Ese Bradley está activo? Tengo un Bradley. Lo veo, pero no sabemos si está activo. Toro. Rumbo. El puto Bradley que tienes delante, tío, en 60, 90. 60. En 70. Un Bradley. Animal estaba cerca también, con AT. Granada ahí. Vale, esa granada. Creo que es baja, pelote, ¿eh? No me jodas. ¿Habéis abatido la amenaza? Sí, yo lo batí, pero va a ir más. Hay otro. Está tumbado en la primera hilera esta de muritos de cemento. Granada, cuidado. ¿Dónde vas a llegar la granada? Sigue con vida, primer munito este de concreto. Derecha. Estoy asomando por derecha. Creo que está abatido, me dispara de otro lado alguien. Cuidado, retaguardia, me disparaban creo de atrás. Cuidado, salgo. Cuidado, que me disparaban de atrás creo. Ha salido tira para atrás. Vale, para atrás. El hijo puta no había caído. ¿Qué ha sido eso, granada? Indicadlo, indicadlo porque hay gente que está avanzando. Tenemos todavía enemigos dentro, lanzad granadas dentro si tenéis. ¿Has herido, jefe? No, estoy buscando granada. Es dentro, ¿no? Cuidado, o nos están graneando. Yo. Pues, ¿la has metido dentro? Afirmo. Bien, bueno. El uno. Me pongo de uno. Aquí. Vámonos, Mario. Hay que entrar, Espera, me pongo de dos, Alicante. Dame un segundo.
Está en curas, que está válido. Vale, vale. Cuidado, este enfrente, que no vaya a agarrar en el búnker, A ver si está quieto, pero por las dudas. Avanzamos. Sublevo a Alicante, ¿vale? Mientras tanto. Vale, vale. Voy a ametralladora también. Apertura. Una carnicería. Cuidado que hay un búnker a la derecha, ¿vale? Puede que haya alguien dentro. Retaguardia. Cerca de un camión. Hacia 300. Vale, están dentro, están dentro. Se han abierto derecha. Cuidado que hay enemigo en 300, con el que está conmigo aquí afuera. ¿Quién está conmigo? Vale, me quedo contigo, jefe. No, entra con ellos. Vale, tú animal eres de apoyo, ¿no? Soy fusilero, pero me quedo aquí contigo. Pues eres apoyo ahora, acompáñame, por favor. Aquí hay un enemigo, ¿vale? No sabemos en qué posición, pero hay un enemigo, nos ha disparado. Vale. Está abatido, creo, He escuchado algo muy cerca aquí, cuidado. ¿Te ha dado? Si retrocedes, si te ha dado y manda a alguien, que esté bien. Vete donde el médico animal y manda a alguien. El lechuga ese, ¿me puedes apoyar, no? Detrás suyo, jefe. Vale, voy a entrar, ¿vale? Ten cuidado, que he abatido uno aquí, puede que haya más. Vale, yo soy tirador. A ver, pistola en mano. ¿Si la llevaras? ¿No la tienes? Vale. Pero tengo fuego automático. Parece que esto está. No está vale. Nada limpio, ¿verdad? ¿Repite? Está limpio. No, está limpio, estamos limpiando nosotros. Vale. Cuidado con el búnker, ¿vale? Vigilo. Retrocedo. Por aquí, sígueme. ¿Podrá arriba? Vale. Sí. Segundo, quiero ver si era el que necesitábamos. ¿Qué pasa? No está limpio, cuidado, vamos. Está limpio. Entraste por aquí, jefe. Sí. Déjame ir en cabeza, ¿vale? Que tú. Entrando. Entro tras tuya. Ok, entro a la derecha, cuidado. Vale, parece despejado. Despejado. ¿Dónde está el puto ordenador? ¿De los cojones que hablo? ¿Escuchas a alguien? Atrás, sí. ¿Dónde escuchas? No, Zulia. No escucho nadie. Digo, ¿dónde estará el puto ordenador? Vale, vamos al siguiente búnker. Control el de la derecha. Voy avanzando, que vigilo el de la derecha mientras. A ver, ha recuperado las placas de. Vale.
cajas de munición. Por la derecha. Vale. Vale, parece despejado. Copy. Veo nada en la carretera. Ok, ya voy a salir, estoy saliendo. Saliendo. Y el otro búnker, sí, yo este pequeño. Pero creo que ya lo están limpiando. ¿Está limpio este? Vale. Pues norte y noreco limpio. ¿Dónde cayó Pelote? No lo sé. No lo sé, yo creo que por el Humvee, por el contenedor ese debe estar. Alcázar, Alcázar de Calatrava, cambio. Alcázar, Alcázar de Calatrava, cambio. Soy yo, cuidado. Jefe. Dime. ¿Tenéis radio tu escuadra? Sí, tenemos radio. Vale, organizad. Aquí la... mando por 5-0, adelante. A ver quién la lidera. Vale, Alicante aquí estaba en segundo. Hemos deshabilitado el inhibidor y cumplido el objetivo. Vamos a proceder según lo indicado. Le comunico también que tenemos un problema. Los médicos no pueden coser. Cambio. 10-4, muy buen trabajo. En cuanto al problema médico, tendremos que apañarnos con la kit que tengamos. Ya veremos qué hacemos, lo tengo en cuenta. Cambio. Vale, lo dicho, a ver quién lidera ahora. Al... Manzanares por 5-0, aquí mando, ¿me copia? Para... ¿Qué? Creo que eres tú, Rufo, que sí. ¿Lo lidera Rufo? Sí. Exacto. Vale, Rufo. Manzanares por 5-0, mando, ¿me copia? No nos da mando. Es un poco putada esto, pero es que granadas y estas de impacto. ¿Recibes? Ahora sí te recibo. Vale, me voy hacia el búnker de la izquierda, hacia Norwisky, que había unas cajas. Voy a comprobar si tenemos munición. Copy, jefe. Todo despejado. Yo he visto un arsenal del enemigo, ¿eh? ¿A ti? ¿A quién disparó el atlante? ¿Animal? ¿Animal? ¿Te quedan disparos o no te quedan? Negativo, era de un solo uso, lo he tirado. Vale, ¿qué? Tu información. Si te permiten, ¿sí? Aquí dentro de este vehículo tienes un... Vale, cargadores de 100, para la ametralladora. Sí, he cogido yo uno. Vale. Señores, mochila y yo. Porque los médicos, los kits de sutura que nos han dado no sirven. Había un botiquín médico ahí. Ah, vale. No le sirve, ¿no? No, sí tengo el kit de sutura, pero es de los chinos. Ah, ese es el lote que salió malo. Exactamente. Estos cargadores que hay aquí de 249, ¿te valen o no? Así que si encuentran vendas, vayan. Ah, sí. Por ti, no te veía. Copiado. Bueno, entiendo que tenemos que volar los vehículos, ¿no? Que tenemos que tirar, chavos.
¿Pero viene el piraña o vamos nosotros a tirar? El piraña creo que está por fuera. No sé qué se movió. Se movió, sí, vamos a ver si. Vamos. Indicad en vehículo en 30, ¿vale? Un vehículo al parecer enemigo. Firmo. Posible vehículo enemigo rumbo 30. Copiado de Calatrava. Creo que son dos vehículos comunicando por principal. Dos vehículos blindados. Dos vehículos blindados. Dos ceros, Sí, sí, dos en 20. En 20. Tú tienes un Javelin, tienes buen tiro desde aquí, pero fíjate que sea enemigo. .020 es casi en medio de las dos colinitas. Ponte el Javelin, con eso vas a tener zoom y térmica. ¿Lo ves? Negativo, no tengo lecturas técnicas. Un 4x4, ¿no? No, negativo, es que estáis en rumbo 020. ¿Veis las dos colinas? Manzanares, por 50, me copia. ¿Dónde estáis, chicos? Tenemos todavía los dos vehículos blindados que están en la zona. ¿Cuál es su estado, Manzanares? Que estáis arriba todavía. Afirmo. Son vehículos blindados y una tropa larga. Alto, bajalo, ir bajando. ¿Qué animal tú desde aquí los pudieses ver? ¿Si me lo dejas? ¿Lo tienes? Es enemigo, abre fuego. Yo me responsabilizo, abre fuego, ese es el enemigo. Cuidado los que están detrás de Javelin. No pasa nada, es un Javelin, se activa en el aire. Manzanares, aquí mando. Chicos, ¿estás con el vehículo? ¿Tienes capacidad para moverse a punto Papa y población sur de Pampín? Negativo, estamos disparando al vehículo. Estamos, lo tenemos a tiro con el Javelin. Estamos aprovechando. Denos un minuto. Vale, está para disparar al vehículo, al casino. No consigo fijar, está. Casa aquí, Interrogo, ¿tienen posibilidad de trasladarse a punto Papa Eco, situado al sureste de Panochiri? Repito, punto Papa Eco, sureste Panochiri. Cambio. Buenísima. Se carga y había otro más por la zona. Pero si ves que pierdes mucha sangre, me avisas. Vale. Yo le iré. Vale, volver, chicos. Vámonos. Vale, hemos abatido a uno, ¿vale? Había otro, pero está uno abatido. El humo marcará la posible posición. ¿Hacia dónde está el vehículo nuestro? Al caso de Manzanares, ponemos movimiento. 10-4, les informamos. Hagan. ¿Dónde está nuestro transporte, Lima? De Papa Delta, Papa Eco. A la derecha, pero no utilicen la carretera principal. Creo que han bajado. No utilicen la carretera principal. Barricadas, calibres pesados en carretera, cambio. Les están abriendo fuego. Llaverito, ¿os quedan tiro con el llaverito? Animal, en el camino, izquierda. Vale, fíjate en el camino, rumbo norte puro, columna izquierda. Hay un tanque o algo. Nos está disparando ya a sus vehículos, Es un tanque, poneros a cubierto. Todos a cubierto. ¡Vamos! ¡Animal, se te va a ir el tanque! ¡Ostras! Lo... No puedo mantener el pulso,
Almagro, Almagro, necesitamos vuestro médico. Tienes que ponerte de rodillas. Ponte de rodillas. Se va, se va, se va. Ha dejado tropa y se va. Jefe, el Javelin tenía un pepo de más en el... Afirmo, no está pudiendo disparar el tirador, no está pudiendo disparar. Deja presionado mayúscula, ¿vale? Ahí hay un botoncito para estabilizar. Calatrava, Almagro, necesitamos un médico, necesitamos un médico. A ver, suéltalo un momento, suéltalo, suéltalo. Adelante. A ver si está, si no está... ¿Lo estás recargado? Ahí lo tienes, sí. A ver si tú puedes, que cuando, justo cuando me lo... Copiado, ¿pueden abandonar su posición actual y reagruparse en Papa Eco? Interrogo, cambio. La unidad se sube al vehículo, la unidad enemiga. ¡Fuego, fuego, fuego! Toma, suelto, te la suelto, ¿eh? Igual encuentras más munición. Vale, voy a volver a... Vehículo abatido. Dios. Almagro, Almagro. De Calatrava. Creo que estoy herido, ¿eh? ¿Médico? Sí, copiamos, copiamos, vale. Casi. Bueno. Creo que nada, dolor, ¿no? Nada, nada, no tiene nada. Ah. Alicante, Almagro, ¿estás Almagro en el Piraña? Pues sí, afirmativo, estoy en la casa, bueno, en el muro delante del Piraña. Disparando. Vamos. A la infantería. Alcázar de Manzanares, tenemos la bandera a 20 metros, en la parte de la bahía. De acuerdo, pero no... Es que lo había visto, es que lo había visto. Podríamos haberlo... ¿Toro? Podríamos haberlo abatido al otro, o sea, los dos juntos, si nos hubiésemos evitado. Espero que no haya caído nadie. Que eran los vehículos que estábamos cantando, ¿sabes? Habíamos abatido uno. ¿Tenéis médico, jefe? Sí, tenemos. Está por aquí, creo, tipo. No puede suturar, está viniendo por detrás. A ver si puede curar a mí. Cubrí, yo estoy sectores. Algo tocado también. Pero si no podían coger. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido ese tiro al último? Buah. Brutal. Sí, señor. ¿No te ha pasado nada, Hierro? Hombre, señor jefe. Con un tipo bastante borraco. Echame un vistazo, Doc, pero no amargaste vuestro... venda con un tío tan está duro. Está Marcus aquí a la vuelta de la esquina. Tipo, cuando puedas me echas un vistazo. Primero vuestro. A tiempo, saludos. Muy buenas, Taxes. Juan Navarro, muy buenas, chicos. ¿Cómo vamos? Joder. Pues me pongo de los nervios y es que quiero pensar y hacerlo ya y... Este murito está del carajo, compadre. Si te pones de puntilla, puedes disparar por encima, ¿sabes? Ya. Vale, Valtor. Chicos, de aquí del camión, digo, del vehículo, ¿me escucháis? Sí. El Piraña, había visto un grupo numeroso de tropas y un camión más o menos en 60, tal vez 60, 70. Igual de aquí no lo veis, ¿vale? Pero pararon y bajó tropa. Sí, no creo que lo veáis desde aquí, estaba desde más arriba el visor. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale. Voy a echar un trago y voy a abrir este tipo de ración de
ir patrullando por la carretera al rumbo cero. Parece que es una patrulla, veo dos al menos detrás de los piedras y arbustos, ¿verdad? Afirmativo, confirmo tres, no sé si hay más. Manzanares, interrogo, estado. Manzanares, estado, cambio. Chicos, avanzamos rumbo adelante. El equipo de asalto. Deshabilitar hacia los depósitos. ¿Esa explosión habéis sido vosotros? Pero cuidado que ahí puede haber patrulla. Vale, yo estoy en la esquina. Estamos a 200 metros de la columna de humo. Aquí no estoy de delante del piraña. Cuidado, eh. Creo que está avanzando a apoyo picante. Digo, salto. Matanares, indicando posición con humo verde. Dos. Tres, el movimiento. Almagro, Almagro, aquí mando, me copia, cambio. Aquí Calatrava, el líder de Almagro ha caído, señor. Estoy yo haciéndome cargo de las dos unidades. Rufo está al mando de Almagro, pero no tiene 50, cambio. 10-4, vayan informando periódicamente del avance, cambio. Recibido, estamos avanzando hacia la central eléctrica, cambio. Y corto. Sí, no, aquí se debe hacer todo eso. Vale, retomamos la misma numeración que nos dijo Perote, ¿vale? Tened cuidado con la patrulla que estaba en la carretera, güey. Sí. Y no sabemos si se ha metido también en la central, amigos. Yo creo que esa es la patrulla que estaba cerca del otro vehículo. Eran unos 7 o algo así. Estaban caminando. Vale, yo creo que vamos a la angular. 10-4, repetimos, humo rojo, humo rojo. Con el tirador ni siquiera con mi arma les llegaba 300 metros. ¿Conseguiste otro Pepo? Afirmativo, y además ha recuperado el pulso, gracias a la habilidad del tipo con el... ¿Con su qué? Alcázar, aquí Calatrava. No pregunte. Mantenga, estamos bajo fuego heridos, cambio. Una pregunta, ¿lo estaría de plástico o...? Ha hecho un trasplante de... Sí, hay que ir dándole apoyo a la infantería. Están en la casa que hay un grupo 20, pero no veo unidad. Escuadrón visual. No, desde aquí no veo nada.
todavía no sé. No, ahí no hay nada. No sé, están disparando allí, pero no he visto movimiento, la verdad. Igual están por detrás o dentro. Ah, sí, dentro, dentro de la casa. ¿Dentro? Vale, lo veo. Rumbo 20, dentro de la casa lejana, cuidado. Copy. No, uy. No. ¿Te has dado? Giro, cuidado. No, se ha agachado. Le he dado a la esquina de la ventana. Me agacho a ver si consigo pulso. A ver si vuelve a sumar. Ok, yo sigo avanzando un poco, ¿vale? Adelante. Chicos, informan infantería enemiga del otro lado de la reagrupar en de el muro. La bucina. Copy. Aquí más que nada, me mantengo en espera atrás cubriendo la casa. Hay gente, hay enemigos dentro. Vamos a ver si han entrado por este lado. Enmascarado, echa un vistazo también al camino, ¿vale? Creo que tienes visual un poco de la derecha. ¿Detrás de esta casa dice que hay enemigos? Sí, dice. No está la central, hay enemigos. Ah, vale, vale. Copiado, lo tendré en cuenta. De momento no tengo mucho visual por culpa de los árboles, pero lo controlaré igual. La casa que tenéis en 35, hay un tango confirmado, ¿vale? Se ha agachado por la ventana. Tened cuidado. Está un poco lejos. Casa despejada. Bueno, vamos a ir por atrás, chicos, me parece. Por atrás va a ser más seguro. Por atrás de la casa. Y cuidado que hay hay una patrulla de enemiga en la usina. ¿Estás? Sí, tenía un pequeño problema a la hora de andar. Copy. Enemigo al frente, a las 11. ¿Serio? Es enemigo, ¿verdad? Corriendo hacia las 10. Yo creo porque no tenemos ninguna faja de nosotros. Cuidado, helicóptero rumbo 80, avisan. Le reviento ese, Como en el cuartel a hierro le da. Vale, pues moveros, dejadlo. Lo damos marcado. Avanzamos hasta por vuestra posición, no veo moverse nada. ¿Habéis abatido al enemigo? Sí, avanzamos. Prevenido y agachado. Buscando cobertura siempre. Alto, no valió. Necesito vendarme, no valió, alto. Pero Alicante, en esos casos ponte tú, retrocede un poco, véndate y los demás que no se queden expuestos. Detrás tuyo, jefe. Ok. Sí, pero tienes equipo de primer auxilio para que me los des, los que tengas. Está bien, seguimos entonces. Tengo vendaje y ya está. Ah, vale. Alicante, no hagas parar a toda la tropa por vendarte. ¿Te pones atrás o con el médico, por favor? Corro por otra vuestra. Tango, a la derecha, rumbo norte, derecha de la torre esa. Batido, buena. Buena ese humo, muy buen ese humo. Atentos, Va de culo a la izquierda. Hacia el contenedor. Rojo. Voy para adentro, busco cobertura. Te sigo. Sigo cubriendo izquierda. Nada, la verdad. Ahora es cuando...
dentro. Complicado. Estamos en lo más bajo. Lo dispara en rumbo norte. Tiene que estar dentro, ¿no? En medio de los contenedores. Ah, firmo, no le veo, pero por ahí anda. Abatido. Buena, voy a vuestra buena izquierda. Hay otro, no lo veo. ¿Audio de vehículo? Vehículo aliado. Vale, 1-2 abriendo a la derecha. Vale, apoyo por izquierda de contenedores. Tango a la izquierda. Abatido, creo. No sé si ha... Parece que estaba abatido. Se ha tumbado. Le ha tirado un RPG, me parece. Vale, seguimos avanzando, ¿vale? Por aquí, por izquierda. ¿Quién está conmigo? Animal por el medio, ¿vale? Sí, avanzamos a la par. Ve tú con jefe, yo voy a yo. Vale. Recargo. Esto. Ten cuidado ahí al fondo, a ver si está el tío agachado, ¿no? ¿Qué? Atento allí. Control a la izquierda. Estamos al lado izquierdo, cuidado, ¿vale? Whisky vuestro. Ah, firmo, os hemos visto. Vale, estaba abatido. Vale, llegamos hasta la torre. ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha venido? ¿Alicante? Vamos para allá. Cuidado que hay alguna mina, ¿vale? Tened cuidado donde pisáis. ¿Ha sido una mina? No lo sabemos. Pues, sí, tiene pinta de que ha sido una mina. Un cohete ha hecho impacto y creo que fue un amigo. Atended. Creo que hay minas. Tened cuidado con minas personales. ¿Alicante está muerto? Al tipo primero. Toro. Novalio está vivo, ¿eh? Está vivo. Atender lo que está con vida, este es cadáver. No, tipo está bien. Listo. Venga. Cuidado, creo que ha sido una mina, ¿eh? Mirad lo que ha hecho el cráter. Tened cuidado. No. Alicante ha caído. Y el antitanque que disparó lo hemos abatido, ¿vale? Al que les disparó vosotros. Forma de movimiento de tropas enemigos. Lo estoy buscando, está por aquí a la izquierda, no lo veo. Corte, no sé dónde está. He lanzado el humo hacia la zona donde está. Vale, subo la escalera. Cuidado. No subo. Lo veo. Abatido. No sé si hay más, ¿eh? Rumbo whisky. Me acerco por el humo verde. Detrás tuya, jefe. Estoy. Ok. Animal, ¿me copias? Afirmo. Donde estaban avanzando los compañeros hay un galpón blanco. Entra con alguien ahí, revísalo. El que está justo a vuestro norte, de donde han caído los aliados. Estoy revisando la edificación, parece vacío. Vale, genial. Vale, voy a ver si cojo la posición aquí arriba. Para vale, ok. Copy, yo voy a bajar, ¿vale? No puedo hacer nada. Te dejo. Vale. Copiado, yo me quedo aquí delante. Está tranquilo, parece. Copy, nos vamos a reagrupar en esa edificación. Aprovechad en coger munición o granadas de los compañeros caídos. Vamos aquí, ya está limpio esto. No me gustan esas ruedas. No tenemos nadie con detector de minas, ¿verdad? No lo veo. ¿Cómo
¿cómo se cambia la mira en este arma? Tiene sangre. Nuestro ingeniero es Novalio, no sé si lleva encima. Barra, sí, barra qué. Novalio lleva la inclinada. ¿Cómo saltaron estos tres hombres? Creo que Novalio ha caído, ahora que lo pienso, vamos a revisar. Novalio es uno de esos tres, No sé si está, es el que estaban curando o no. Parece ser que una bala está rozada en la pierna. Negativo a... Sí, al detector. Ha sido justo al estar con rojo que no me... Tendrás una herida de guerra para contar en el bar. Bueno, por lo menos tengo algo que contar. Afirmo, corrijo, detector de minas, tenemos. Bien, genial. Era vuestro ingeniero. Pues el que la coja tiene que estar en cabeza. Pulso. Voy a coger alguna venda que usé aquí. Coged los aliados y también si no ponedlo en el Humvee. Arcachil, ¿nos pueden proporcionar el equipo de primeros auxilios? Mi médico te puede dejar alguno, pero ahora luego a lo mejor, ahora vendando. ¿Dónde está? Es Marcos aquí, ¿no? Sí, estoy aquí. Vale. ¿Tienes equipo de primeros auxilios de sobra? Vale, es que me tengo que vendar de vez en cuando. Dile, aquí Alicante tiene comida, ¿eh? Chicos, comida. Equipo de primeros auxilios y comida aquí, en el vehículo, en el Bantar artillado. Hierro, estoy dejando munición de ametralladora por si alguno lo necesita, ¿vale? O si te la pido. Perfecto. ¿Te ves con la siesta que te has pegado? Negativo, aquí no hay nada, ¿eh? Ventaje, es lo único que te puedo dar. No, equipo de primer auxilio. No. Vale, ¿quién sigue Rufo al mando? Sí, está con vida todavía. Y espero que siempre esté con vida. ¿Cómo se usa el agua y la comida, chicos? Eso se ha escuchado un poco. ¿Con el láser? Bueno, voy a darle un traguito a la cartimplora. Bueno, esto... ¿Habéis limpiado los dos edificios? Afirmo. La torre está, vale. Baltor, dadle una vuelta a todo el perímetro de la central por si hubiera algún tango suelto y daremos el objetivo por cumplido. Y ahora, espérate. Cuando paséis por aquí, os lleváis a alguien para que se traigan el camión de combustible, ¿vale? No te escucho, Pipolín. Vale, pues venga, dadle una vuelta al cesto y vais por el camión de combustible. Y... ¿Hay forma de juntar los cargadores? A ver, animal. Dime. Está... Vale, quieto, Rufo, no te muevas. No te oigo, casi. Un momento. Así. Creo que no vamos a necesitar tanto. Pero... Sí, pero no, yo no sé dónde estáis vosotros. No. Recordad de vete y comer. Creo que todavía no nos has visto. No, todavía. Todavía está mal. No debería hacer falta. Si alguien no ha cogido, yo tengo alguna de estas. Y he puesto en el vehículo también. ¿Podéis? Rufo, ya tú estás. Vale, Lima, este señor tiene material explosivo aquí. Sí. ¿Tenéis cargas? Sí, tiene bastantes. ¿Tenéis cargas? Sí, este, pero el que ha caído. Tenéis que cogerlo a alguien, la mochila. Vale, a ver si puedo yo. Llevo ya el detector de minas. Me podéis ponerle unos y eso. Vale, Marco, entonces los amarillos son compatibles también, ¿no? Ah, los amarillos, sí. Lo tienes activo, ¿no? Sabes usarla, sabes sacarla. Afirmativo, sí. Genial. Vale, ya también está. Listo. A ver, a mi jefe, que uno de tus hombres coja la carga y se la ponéis ahí al BMPS que hay ahí y lo dinamitáis. Vale. Animal es muy pesado, ¿no? El más de Almagro estaba herido. Jefe, ¿tú cómo estabas?
Yo estaba un poco tocado, pero no creo que sea... Ah, pero es una contusión. ¿Estás bien, tipo? Yo sí. El vehículo que está por delante. Animal está ok. Alicante. El de aquí, te acompaño, animal. ¿El aquí. Vehículo es de la carretera? Sí, por aquí. ¿Este no es el de la cruz, qué? Sí, pero... Parece que todavía está activo. Sí, está que se puede subir uno. Pues lo peto. Me alejo un poco. Ha habido tiros en rumbo Norwhiskey. No ha sido a ti, ¿no, animal? Ha habido un tiro a la izquierda. ¿Te puedes poner detrás del vehículo para poner la carga? Vale, pues la... Utiliza... ¿Qué carga es? ¿No te da la opción de activarla? No de detonarla, de activarla. Apenas te escucho, por radio, si comunicas. Vale, voy a poner... voy a poner timer, Voy a poner detonación por tiempo. Okay. A ver, ¿quién es el hombre del javelin? Es... animal. Está poniendo una carga por tiempo. Es lo que dijiste, ¿no? Que pongan una carga ahí. Sí, sí, sí. Vale. 30 segundos y explota, alejado. 30 segundos, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, que me explota eso de delante. El vehículo que no se acerque, que está por la calle. ¿Animal? Animal, ¿cuántos pepos lleva? Pero ¿cuántos pepos? Vale. Hay dos BMP, tropas, se montan el vehículo, animal. Vehículo destruido. Vale. Arcasil, ¿dónde vamos los demás? Esperad aquí porque han dañado el piraña. Vamos a poder ver si podemos abatir los dos BMPs. Vale. ¿Quieres que sigamos avanzando por si acaso por el camino? Con mucha precaución. ¿Cuántos quedamos en este equipo? Vale, copy. Pues somos tres, creo. Sí, unos cuantos están yendo para allá. Aquí somos 5 ahora. Sí, pero yo soy de con... yo soy del otro grupo, Sí, somos los 3 de aquí, jefe, animal y Japo, andamos por ahí, ¿no? Sí, pero Japo es del otro equipo, está en la torre. Ah, Japo es del otro, no, pues sí, no. Vale, vamos avanzando, chicos, por el camino, ¿vale? Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Qué es nuestro transporte? Era ese, pero estaba parecido roto, ¿eh? No repara. Vamos aquí. ¿Que hay otro vehículo? A ver, delante hay la que BMP más para adelante. Venga, decirle yo... animal a ver si lo puede abatir. A ver.
Lima, tengo una T, ¿vale? El Ruti ha causado baja. A ver, animal, no lo vamos a ver porque está bastante lejos. O sea, tenemos que seguir la carretera de la... Sí, no, no, más que no lo cargamos. Y luego la carretera que lleva a la derecha. Y después hay un descrete. En ese descrete podrás ver algo. Yo creo que están... Yo creo que les he atizado con el mil lanzarrada y creo que están tocados. Puede que no estén operativos, pero no estoy seguro. Escucha, en un cruce donde... Es más o menos en un cruce porque... Hemos abatido dos que venían. 400 metros más o menos, medio kilómetro, ¿vale? Siguiendo esta carretera, luego a la derecha. Sí. Vale. Hay que tener cuidado porque puede que haya tropas sueltas, no han graneado, ¿vale? Tenemos entonces, ingenieros. Hay que tener cuidado con tropas y con esos BMP. He visto un par de ellos, pero creo que están deshabilitados. Uno hemos deshabilitado, el otro está aquí. Esto lo habíamos visto dos. Entonces, un tercero tiene que estar activo. Sí, pero más ligero que esto. Esto es más pesado. Jorge, o sea, es el típico que me pide... Vete tú con ellos. Vale. Si quieres, hablo con nosotros, animal, el equipo de grupo Almagro, con animal, vale, para batir esos BMPs. Vete tú con ellos para indicarle bien dónde están, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿con quién se va animal? ¿Con Jorge? Vale, pues... Se va con su equipo, con el equipo de grupo y con Jorge. Sí. Vale, Jorge sabe dónde están, porque te lleve. Vale, no, se van ellos. Venga, voy. O sea, ¿todo Almagro va con ellos o solamente ellos? ¿Le habéis quitado? ¡Vamos, Almagro! Sí, lo llevo. Vamos, vamos. Almagro nos movemos entonces. ¿Dónde está Jorge? Está con Animal. Animal está por delante y tiene el... Pues dame el T90, ¿ven? Bueno, pero tú vas allí, sí, al casino. Jorge va con el, con animal, con... Ah, ¿quién tiene el detector de mina? Animal. Pero no he podido conseguirlo. Pues debe estar en el cadáver, si lo recuperamos. Ah, animal lo tiene, animal tiene un detector animal de minas. Animal tiene uno, ¿eh? El cadáver queda destruido, no he podido revisar. Camión de combustible delante. Sí, le he hecho un visual antes, en principio está limpio, hay un cadáver a su lado. Vale, genial. ¿Vale? Aquel cruce aparentemente está limpio, ¿vale? Sí. ¿Hay una barricada? Esa barricada está aparentemente limpia, ¿vale? Nosotros estábamos a esa altura a la izquierda. Que ves que hay un camión rasante, ¿verdad? Sí. 100 metros delante del camión rasante, esta misma carretera, hay un BMP a la derecha y uno a la izquierda. De la izquierda aparentemente está vacío, ¿vale? Creo que lo hemos debilitado y ha salido. No fui del todo. Yo me movería a la colina que tenemos a nuestra derecha para intentar ver desde altura esa zona. Afirmativo, es el sitio. Yo creo que la casa que tenéis en 60, rocas, la casa que tenéis en rumbo 60 puede ser una buena zona de tiro. ¿Veis la señalización en azul en 40? Colina y rocas en 1.0, ¿no? ¿Cómo, jefe? Pero las... está muy lejos todavía. La señalización en 40... Vale, capo. Por cerca te viene bien. Echa un vistazo si quieres. A ver, capo dice que no está limpio. No está limpio. Contacto. Están encargándose los tiradores. Se han movido alguien por ahí, vale. Vale, escucha, en donde está el letrero azul en 40 y 30, ahí había un vehículo. Ese es el que he abatido, ¿vale? Ese tiene que estar abatido. Debe estar uno quieto por ahí. Entonces hay que centrarse en el otro. Alcázar de Calatrava, cambio. Vale, pues sí, yo por lo menos. Buenas. Y para por lo menos ver si es efectivo subir a esa columnita de 110 y ver si desde ahí tengo lectura. Esto pues que vaya un binomio contigo para que no quedéis solo. Tango a la izquierda de la carretera, está por los arbustos, no lo veo ahora. Rufo, animal, venga, vamos para allá. Y los demás, seguidme y de Calatrava, ya luego nos das alcance por arriba, ¿vale? Estamos abriéndonos hacia rumbo eco. Al área. RPG bueno. A nuestra izquierda, en las rocas, en lo alto. Vale, echad un vistazo por aquí. Desde aquí creo que se puede ver algo, ¿eh? Alcázar, Manzanares, de Calatrava. Alcázar. Vale, en rumbo 30 está ese. Voy a tratar de apoyar. Alcázar, Manzanares, de Calatrava.
Abatido el RPG. Alcázar. Almagro. Hay que buscar es. ¿Qué rumbo? Visto, visto, le están, ya le están dando, le están dando. Vale, no localizo ningún vehículo en esa zona. Vale. De hecho, no tengo en principio ningún vehículo en visual, no sé si se me está escapando. ¿Se puede subir un poco más para echar más visual? Vamos a ver, sí. Vamos a echarle un visual, quizás un poquito más arriba entonces. Tener cuidado a la derecha y detrás, cuidado que no se ofrenden. Lo más que se puede mover, ¿no? Sí. A ver, allá hay un camión de tropas, el que vi antes. Estoy barriendo con el botón de seleccionar para ver si esto me localiza algo que yo no vea. No parece. Vale. Aparentemente. Y tenemos bastante zona en visual. O sea, yo creo que esos vehículos que han visto... O se han movido o es que lo hemos abatido y ha desaparecido, ¿sabes? Se lo han llevado. Sí, algo así. No, pues no tengo blancos. Ah, ahí sí, tenemos radio nosotros, no con Arcasil. Sí. Con Arcasil no, pero con Rufo sí, y él se comunica con Arcasil. Rufo de animal, ¿me recibes, Capi? A ver, Arcasil era de Calatrava, estaba en el 55.5. Voy a sintonizar. Vale. No, Calatrava es 55.4. Tirador. Dime. Mira en rumbo 30, 29 más o menos. ¿Ves ese grupo de árboles? Sí, los he visto antes, pero están muy lejos de mí. Vale, vale. A ver si echas un vistazo. Estábamos buscando un BMP o algo por decir, un vehículo enemigo. Sí, antes he visto BMP, estaban a la izquierda, pero bueno. ¿Estaba moviéndose o estaban en estático? No, estaba en estático, pero eso ya hace tiempo, ahora no le he vuelto a ver. Vale, vale. Tengo un cambio de rasante después de Saloma, no sé qué esté ahí. Confírmame. 5-1, hemos dicho, 5-1.0. Sí, pero si quieres comunica por 50 y... Recibido, cambio a 5-1. ¿Sabes? Yo iría a la casita que tenemos en 20 y luego allá, a la casa que está más arriba en 40. Dar un vistazo desde ahí. Sí, porque puede haber, en el cambio rasante puede haber algo ahí. Vale, ya tengo monitorizada la frecuencia por la que está comunicando Arcasil con las demás escuadras. Por lo menos con la nuestra. No sé. Rufo, ¿me recibes aquí además? Creo que... Sí, tenía problema de radio. Eso es Granada, ¿eh? ¿A quién están dando? Vale, pues que se acerquen, si se acercan, ¿dónde están? Que venían aquí una... Almagro, posición. Almagro, estamos tres aquí, solo falta el mascarado que se quedó abajo. ¿El mascarado me copias? La loma tiene... Afirmativo. Vale, vamos a avanzar a la casa que está a la derecha, un poco más avanzado del camino, ¿vale?
Tenemos fuego enemigo en nuestra posición. Estoy con Rufo. Hay que buscar a los que le están disparando, ¿sabes? No veo su posición. En la izquierda hay una roca enorme en el pico. En el pico no, pero seguimos avanzando. Nosotros entonces vamos para allá porque si no, no vamos a hacer nada, ¿vale? Rufo del tipo, ¿me copia? Está configurando la radio que se le ha reiniciado. Vale, interrogale si yo sigo con los muchachos que están en avanzada o me quedo con ustedes. Creo que no es necesario llegar a la casa, ¿sabes? Podemos subir directamente. Es el de arriba, ¿no, Japo? ¿Ese vehículo? Vale, Japo, saca la brújula y dinos dónde exactamente. Saca la brújula y dinos de dónde lo has visto. Primeramente tengo que encontrarles. Había visto uno... Había uno visto una patrulla del grupo 340, pero ahora no sé dónde está. Vale. Que tiene pinta que es de donde nos han... Arriba del todo, ¿no dices? Afirmativo. ¿Ves una roca grande? Chicos, órdenes de Alcacil. Vamos a retroceder al objetivo anterior que van a reorganizar. Vale. Dile si nos pueden transportar, que estamos un poco lejos. Alcacil, aquí hay un solicitamos posible transporte, podría ser. Nos disparan, vale, tengo un tango en la montaña rumbo cero, está muy lejos, Vale, pero nos están disparando, Japo, tenemos que recular, Nos han mandado a recular. Sí, pero que lo sepáis, que nos están disparando. Sí. Me muevo. No creo que me calcule el movimiento. Si me da, joder. Es que no los veo, les miraría, pero no los veo. ¿Replegamos, jefe? Sí, vamos otra vez hasta donde ha puesto. Vale. Y Alcacil dijo, díselo a Rufo si no lo sabe. Ah, no lo sé. Ahí está, ¿dónde está Rufo? No lo he visto ahí. Detrás de mí. Sí. Más encorvado que el animal. Más encorvado, por eso capaz que te cansa más. Es que vas agachado, que vas agachado. Recibido. En el humo verde, ¿dónde está el humo verde? A la una. Ah, vale. 300. Enmascarado, muévete hacia el humo verde, 300 por el cruce. Copiado. Puede que nos transporten y vamos a... Le podemos dejar.
Apo se ha quedado. Se presenta el magro. Vale, ¿cuántos hombres sois? 5, creo. 5. Vale, embarcáis en el Piraña, mirad. No tengo contacto con nadie, aparte de los que estamos aquí por radio. Entonces, he pensado hacer el objetivo morteros, que lo tenemos aquí cerca y parece que no es un objetivo complicado. Y luego movernos hacia el whisky a ver si tenemos contacto con alguna unidad y si no, pues cumplir los objetivos del whisky. Vale. ¿Vale? ¿Que abandonamos Faro entonces? Sí. Japo. Embárcate en el Bantag. El resto, vosotros. Sí, es que. Vamos a ver si hay supervivientes por el otro lado. Ya de paso, tenemos ahí cerca el objetivo de los morteros, pues vamos a intentar eliminarlos. ¿De acuerdo? Rufo. Dime. Vamos a ver. Vamos a ir a la cota 102, que está al sur whisky de los morteros. ¿Qué pasa, Shuti? Muy buenas. Y ahí desembarcaréis. Está bien, y cuidadita. Haremos observación y asaltaremos, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Ya buscaros una ruta de infantería y nosotros utilizaremos el vehículo todos, para la cobertura. Y el resto de mis hombres iremos detrás vuestro. Vale. Desde esa cota con el Javelin puedo tener lecturas térmicas. Venga, pues vamos a movernos a la cota 102. Embarcad y... Mago detrás, ¿no? Sí. Ese mamonazo nos tiene a tiro, ¿eh? ¿No funciona el artillero de este vehículo? Vale. Mira. ¿Estás con nosotros, verdad, Mascarado? Sí, sí, estoy aquí. Estoy dentro. Vale. No quería dejarte atrás. Venga, nosotros vamos de Víctor 1. ¿El artillero? Escobar. Sí. Vale, lo veo. Te explico. Muévete un poco hasta la línea amarilla y luego coges la línea negra. Sigue. Hostia, dejarme hablar. Muévete un poco hasta la línea amarilla y luego la sigues y luego una línea negra que hay hasta la cota 102 para hacer observación de la posición de morteros. Tiene GPS, ¿no? Entiendo que sí, pero ¿cómo lo abro? No sé, ¿tienes un dagger? Sí. ¿Micro dagger? Sí. Escobar, lo mismo que el Kestrel y el Atlas. Lo mismo hace. Vale, Escobar, vale. Artillero, te he dejado apuntando a un enemigo. Ah, pues no lo sabía. Venga, pues vamos. Si me podéis indicar por si acaso mejor, pero entiendo que recto, ¿no? Ahora. Sí. Recto y ahora a la derecha, ¿no es una línea amarilla? No, es que no tengo el GPS, tío. Venga, yo te digo, línea amarilla, sigue a la derecha. Vale, y ahora más o menos recto, vas con otra vez, pero más o menos en esta dirección. Copy. Que es rumbo 315. Copy. Más a la derecha. Si siguen este rumbo, llegamos a la cota. El enemigo tendría que estar a la derecha, artillero. Cuidado. No miro, pero a ver si soy capaz de ver algo. No llevaba a ti, ¿no? No, pues no estaba disparando. Yo creo que era un grupo de enemigos. Sí, enmascarado, tú los tenías en visual, ¿no? Sí, tenía dos. Estaban subiendo. Me girando a la derecha. Estaban demasiado lejos, pero no les víate, ¿eh? Un poco a la izquierda. Yo el último que vi estaba en una casa. Vale, o sea, esta es la cota que ahora mismo tenemos que desembarcar. Sigue, sigue, sigue. El objetivo está al Whisky. Venga, para aquí. Vale, estoy sangrando, no sé si tenemos algún médico aquí. Se embarcamos, chicos. Saliendo. Sí, abajo, sí. Abajo. Nos granean.
Vale. En 100, cuidado. Negativo, negativo. Adelante, adelante, en 30, en 30. Joder, me ha graneado, pero bien. Ahí está la casa que vimos. Vaya putada. ¿Sería esta? Creo que no era esta, ¿eh? Sí. Pero este artillero está mirando hacia el lado donde no hay nada de visual. El javelin parece que ha caído o está herido, ¿vale? El javelin lo ha soltado. ¿Dónde está? Está caído, hay el javelin. Ha caído también, está aquí a la derecha. Mira cómo ha caído. Como palomita. Darle los primeros auxilios, ponerle torniquete y comprobarle el pulso. No, chico. Este hombre está caído. No, a jefe lo han reventado también. Ese animal, sí. El piraña está bien, simplemente tiene un poco dañada la rueda, pero anda, no está. Pero la hora que vea si está. Está ahí abajo, creo. Bueno. Yo no sé por qué estaba mirando así este lado, si no hay nada, o sea, no se puede ver nada. ¿Quién coge así este lado? El javelin. Y de este lado, pues evidentemente todo es un lugar de peligro. Movimiento, rumbo 20, en el campo rotante. Recargando la máquina, solicito cobertura. Rufo, ¿tienes algún hombre para que se ocupe de...? Espera un poquito, a ver... También nos hemos cargado. Eso no debía ser en armas. Y cuando más te vas cargando, allá va más a por ti. ¿Cómo sabe que te has cargado y que eres un peligro? Eso es muy falso. Es lo que más me molesta de Arma 3. Y los ¡madre mía, madre mía! ¿Me escuchas, Penco? Sí, tú has muerto, ¿no? Sí, acabo de morir. Yo también. Me he encontrado solo en el pueblo. ¿Qué ha pasado con los que estabais hacia el este? Pueblo. Animal ahí, sí. ¿Me escuchas, no, animal? Nada, que hemos ido cayendo, hemos llegado, no hemos podido levantar. Yo he llegado a dos banderas y ninguna de las dos la he podido levantar. ¿Y sería porque había gente o enemigos? Pues no lo sé. ¿Y han caído todos los de tu escuadra o están...? Todo, hasta mando, han ido cayendo... Ya estábamos tratando de comunicar con ustedes si no podíamos. Qué rabia da cuando no te dan ni una oportunidad. Es decir, bajar del coche, ver la explosión y caer, ¡pum! Ya, yo todavía he podido cubrir un poco más allá. Yo me he librado, no te lo puedes creer, tío. Yo me estoy viendo y digo, coño, qué chetos tengo puestos, tío. Hostia, me han disparado, no te lo puedes imaginar, tío. Y al final, el más tonto abre una puerta, me lo encuentro al frente y me quedo sin munición. A tomar por culo. Coraje, que venga. Bueno, pues me voy ahí. Me he pasado bien. Visto caer a todo el mundo, pero estoy hablando de 20, ¿no? Sí, 18 personas. Vamos a ver qué les espera. Por lo dicho. Voy saliendo, que me gusta no ver más de la partida para que luego se me olvide y cuando la volvamos a jugar que sea nueva. Bueno, está acojonante. Por lo menos yo lo que he hecho está acojonante. Ya, sí, cuando sí, hemos llegado, nos hemos perdido. Mira, íbamos los tres Bantas
y cada uno ha salido escupido cuando han empezado a dispararnos. Vale, luego nos hemos juntado dos Vantag, porque el tercero no sabíamos dónde estaba. Ajá. Hemos llegado al puerto, el puerto estaba vacío, ha llegado un UAZ artillado y ha caído. Luego hemos ido a la bandera y cuando estábamos para coger la bandera nos dice flaco, venirse para acá. Bueno, pues venga, vámonos. Dijo, cae un dios, yo diciendo, pues si estamos a 20 metros de la bandera, vamos a coger la bandera, ¿no? Dice, nada, subimos para arriba, nos juntamos con ellos en el pueblo, empezamos a limpiar. Y un puto camión con, por lo visto, un antiaéreo o lo que sea, se ha cargado casi la mitad. Ah. Pero daba vuelta, disparaba lío puta, se cargaba dos o tres y desaparecía. Luego volvía otra vez a aparecer y otros dos o tres, y así. Tiene tantos objetivos que es muy rejugable esta partida. O sea, te la puedes jugar cuatro veces y las cuatro veces hacer cuatro cosas diferentes. O sea, sí, sí. Bueno, lo dicho, me voy. Vale, yo venga, Penco. Venga, animal, nos vemos. Claro. Ya por lo menos se nos escucha, ¿eh? El vehículo en ese, aunque te bajes, siguen atacando al vehículo. Hay alguien dentro, sí. Ametralladores y granaderos. Los líderes médicos primero, pero sobre todo cuando, por ejemplo, yo llevo antitanque, nos ponemos a tiro un antitanque, un granadero, un médico, un líder y un ametrallador. Al primero que atacarían sería al líder y al médico. Ahora, si el antitanque ha disparado antes y ha batido algún vehículo, al primero que apenas lo ven, le disparan al antitanque. El ametrallador ha disparado más que el antitanque y que el médico y tal, pues al ametrallador primero. Lo que no sé es que si digamos ha batido un antitanque, el antitanque ha batido un vehículo y un ametrallador, tiene más muertes que ese, si lo priorizan. No sé cuál de los dos los prioriza. Bueno, esto tiene pinta de que va a ser para largo. Ah, mira, si es el equipo de morteros ahí. Es el equipo de morteros. Vale, aquí los veo. Antitanque y al cruce. Seguro que tiene otro más. Ahí está otro pequeño. Y tendrá una sorpresita. ¿Pero a quiénes están disparando? Están alterados. Alertados, perdón. No. Bueno. Está bien también. Pero por este han alertado a los antitanques del otro lado. Primero es la MG, por potencia de fuego. Sí, pero si el antitanque ha abatido un vehículo, siempre al antitanque primero. Yo por eso he dejado de jugar con el antitanque, porque me cargaba los vehículos y apenas asomaba, o sea, de todos los compañeros que estaban me asomaba y me reventaba en el hocico. Pero muy, muy notorio, o sea, 100% comprobado. Vale, se ve también una posición con saco de arena. Están en el... Ahí está. ¿Por qué disparas? ¿Por qué disparas? Bien abierto fuego. Oh. ¿Pero por qué? Tiene ATS al que le dispararon, ¿eh? ¡Ay! Pero mira, esto es muy peligroso lo que está haciendo. Dispara sobre los compañeros. Pero
Yo creo que están disparando así al tuntuna, saco. Hierro, claro, para que abrimos fuego de tiempo. Eso es normal. Eso está muy bien que nos pase. Les van a... están lanzando morteros, hierro. Es que es normal, eso es normal. Han abierto fuego, han alertado, ya, ¿sabes? Ni siquiera eso, ya estaban alertados por el camión anterior que han abatido. Estaban en reposo, dispararon y ya se alertaron hacia vuestra posición. Aún así, no los vieron. Estaban avanzando y tal, hasta que abrieron fuego. Fuego, fuego, fuego. Y a ti te ha caído un mortero en toda la cara, ¿eh? Mira, ¿sabes? Los tres cráteres que es como para que me caiga, ¿vale? Y además en el cráter del centro, ¿vale? Ya, ya, sí, sí. Madre mía. Y los otros porque creo que no tiene ángulo, ¿eh? El... ¿O sí? Ahí está. Ahí está. ¡Pumba! Uno más va a caer seguro. ¡Pumba! Cabezazo, otro más. Mira, Rufo es el que ha disparado primero, a ver si se habla. Bueno, tío. Sí, Rufo es el que ha pegado. Sí. Y tú le has metido un tiro a Arcasir en la pierna, eh. Mira, el pop está queriendo. ¿Yo? Sí. No jodas. Sí, sí, sí. Es. Porque se me ha cruzado algo. Yo he visto que se me ha cruzado, pero creo que no le. No sé, pues si le he dado buenos objetivos. A ver quién ha caído ahí. ¿Y quién más? Yo. Escobar. Ah, vale. Oye. Han caído los dos. ¿Enmascarado está por aquí? Enmascarado, tío, yo no sé si a lo mejor se le ha caído la conexión o algo, ¿eh? O sea, iba de francotirador, ¿no? ¿Puede ser? Sí, 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 iba de franco y cuando nos han pegado la granada, sí, al piraña, se ha bajado conmigo y tal, y de repente ha desaparecido. Yo, vas claro, a ser prioritario, ¿no? Si es que primero, se ha ido de francotirador, bueno, se ha escondido por ahí, ¿sabes? Sí, y estaba desmayado o algo. No, yo creo que se le ha ido la conexión. No, 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 pero el Javelin lo hemos pillado de unas cajas americanas. O sea, que te pega un tiro al Casil, tío. De un vehículo americano lo hemos pillado. Pero la leche. ¿Pero lo has visto tú, jefe, entonces? ¿A quién? A mí, a mí. ¿Le metiste un tiro al Casil? Sí. Pero ha sido cuando se me ha cruzado, ¿no? Porque yo he visto que se me ha cruzado Rufo y Arcasil. Sí, pero también no había orden de tiro y se han puesto a disparar donde estaban, ¿eh? Eso es peligroso. Siempre fijarse quién claro. Está a su lado y tal. Ya, yo como he visto que Rufo ha disparado, tío, y claro. Que nos estaban disparando, empezó a disparar. Yo claro, creo. Es que están en movimiento, les dejan prendidos a los demás y se empiezan a mover para cubrirse y si os ponéis a disparar, pues ahí juega. Si al final te lo cargas, tío. Ah, no, oye, mira, oye, que enmascarado está vivo, está con Japo. Y coño, pero ha desaparecido y no contestaba radio ni nada, ¿no? Sí, sí, pues mira, a la derecha donde están de esto está en Japo y enmascarado. Hostia. Pues lo mismo no tenía configurada la radio o algo, no sé. Pero puede ser. Vaya opción, nos ha pegado el mortero ahora, tío. Ayer hubiera metido tres. A vosotros dos, por lo menos. Primera vez que veo que los morteros se defienden con morteros, ¿sabes? Sí, sí. No, pero de todas formas esta es que es complicada, ¿eh? Sí, es. Hay que saber organizarla bastante bien. Ya estaba muy bien organizada. Pero aún así. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que veía es que estaban los enemigos muy dispersos, yo creo. Sí. Pero yo creo que está bien, ¿sabes? Porque, a ver, estamos acostumbrados también a un tipo de misión. Y es que, de verdad, tampoco he visto que hayan estado por todo lado. He visto patrullas, he visto que se acercaban de sectores, que estaban en puntos de observación y en controles. Me ha claro. Gustado, está muy bien. Y no, es sí, bastante es complicada persona. Porque se tiene que separar, si quieres hacer, se tiene que separar. Y claro, al separarnos también es que... No es que hayamos sido pocos, pero éramos menos. Claro. Chicos, os voy a tener que dejar que mañana vale. Curro. Un vale. Placer. Y bueno, hierro. Venga, hierro. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Porque la misión sí estaba muy bien, todo bien llevado y todo.
yo creo que los enemigos están un poco, a ver, no es que estén chetados, pero están bien, o sea, están reaccionando bien, están dando la cara. No es que estén chetados, pero sí están reaccionando bien y eso mola. La verdad, a mí me mola cuando son así difíciles y tal, y hay que pensársela bien. Sí, sí, porque no es lo de siempre lo que dices tú, que enseguida la pasas y demás. Sí, porque cuando se ataca a un sector, a veces incluso se quedan quietos y los vas matando patos. Y los que están alrededor ni se enteran ni atacan. Es que aquí se defienden, atacan, vienen los de la zona también a dar apoyo. Está muy bien, me ha gustado. Sí, 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 ha estado bien. Lo único que yo creo que necesitábamos más hombres. Sí, es que también ya nos han... Y ahora mismo... Sí, ahora están jodidos, sí. Porque además las otras escuadras tampoco, claro, o sea, solo quedan estos. ¿Qué pasó, César Pepe? Muy buenas. Pues hemos salido y nos han graneado. Con la cara, con el pechito, yo creo. Ya está tomado esto. Yo creo que aquí lo van a parar. Salvo que sean algunos. Ya si quieren ir a alguno. ¿Y a ti cuándo te han matado, jefe? Al salir del vehículo, se cargaron al antitanque y luego yo me abrí un poco y me lanzaron la granada. Sí, sí, cuando estábamos ahí arriba, ¿no? Sí. Bueno, chicos, yo me voy. Un saludazo. Venga, chao, tío. Vale. Pues... ya lo tienen controlado. Ya sorpresa a uno le puede dar, creo. Creo que estaba por ahí, incluso ni eso. A ver qué tal. Y había visto yo a unos... bueno, a un enemigo... irse detrás de una casa, pero era una casa entera, no era una casa de... no sé, no estoy muy seguro. Cuando estaba el pequeño momento que me he quedado de artillero, había escaneado a ese. Ya lo veré resubido, repetición. Lo iba a buscar, pero hasta encontrarlo. Ha estado bien, nos hemos abatido, hemos cubierto a los compañeros, hemos abatido tangos, hemos hecho una buena limpieza, hemos apoyado, hemos identificado a los enemigos, hemos identificado a los vehículos, es más, que ha roto a los vehículos aliados, hemos podido también disparar un javelin, abatir a un dado, un semi, y es una pena ese al final, la salida esa, y era muy notorio, o sea, ahí delante era al frente. No lo hemos visto. Qué pena. Pero vamos, la misión así, esta, la de Velma, me hace mucho recuerdo eso. O sea, tiene su estilo de Velma. Velma, Lucy, eran muy entretenidas y difíciles. Me gusta, ¿eh? Me mola un montón. A ver qué tal, qué nos tiene preparado, qué está cocinando, está haciendo mis cositas. Velma es un compañero que era antes del Lince, hermanado de Grupo Armados. Y han... Velma. Y echábamos partidas en armados. Cositas que hacían en muy guapas misiones que hacían. A ver qué tal va. Así que nada, chicos, un saludazo, un gustazo. Siguiente. Hasta la próxima. Bye bye.